El ministro de Obras Públicas habilitó los primeros 11 kilómetros del tramo que desde el puerto de Acajutla conduce hacia Sonsonate. Las obras de modernización consisten en la colocación de nueva capa asfáltica, la señalización, reubicación de tuberías, reparación de cuentas y mejoramiento de pasos peatonales. Está iniciando el bypass a Sonsonate. Esta es una primera etapa y forma parte de todo el esfuerzo de recuperación de la carretera Sonsonate hasta Los Chorros. Una vía moderna de primer nivel de Sonsonate a Cajutla que va a impactar también en el comercio centroamericano. Buenas noticias para los transportistas pesados, digo, de transporte pesado. El total de la inversión es de 48 millones y ha generado alrededor de 2.300 empleos. Y luego de dos días de